Aunque comenzó como un juego totalmente diferente, la incorporación al proyecto de Ryuichi Nishizawa, creador de Wonder Boy, y de la propia Sega, lo convirtieron en una nueva entrega de esta saga que está más viva que nunca. Hablamos de Monster Boy and the Cursed Kingdom. Monster Boy and the Cursed Kingdom es un juego de acción y plataformas en 2D con un notable componente Metroidvania, siguiendo la estela del popular Wonder Boy de Dragon's Trap. Nos ofrece un precioso apartado visual dibujado a mano para ilustrar los múltiples mundos que recorremos, aunque a diferencia de este título, eso sí, no se trata de ningún remake, sino de un juego completamente nuevo. Esto no quiere decir que no vayamos a encontrar situaciones, escenarios o enemigos de Wonder Boy, pero cuando lo hacemos serán más en forma de homenaje que por estar rehaciendo alguno de los títulos clásicos de la saga. Dicho esto, la jugabilidad es la ya conocida por los fans. Nuestro protagonista tiene la capacidad de transformarse en varios animales, cada uno con sus propias características y cuyas habilidades tendremos que combinar para progresar. Por ejemplo, el cerdo puede encontrar elementos ocultos en el escenario con su olfato y lanzar magias. La rana puede nadar y agarrarse a plataformas con su lengua. El león puede romper ciertas paredes y mover ciertos bloques. La serpiente puede trepar por las paredes y entrar por pasajes estrechos. Os podéis hacer una idea. Además, cada animal va desbloqueando nuevas habilidades según progresamos, lo que nos ofrece la posibilidad de derrotar a enemigos de manera más sencilla o acceder a zonas antes inaccesibles. También vamos a desbloquear nuevas armas y armaduras que podremos mejorar y que no solo nos darán más potencia de ataque o defensa, sino mejoras como el doble salto o el poder congelar el agua. No es el Metroidvania más complejo, pero sí que tiene una progresión bastante bien diseñada. Nos ha recordado a la del excelente Guacamelee, en la que todo está conectado de manera muy orgánica, sin demasiados paseos y con portales de teletransporte para agilizar el proceso. Sí, habrá que desviarse más del camino para encontrar los secretos, pero en general nos ha gustado mucho cómo fluye el juego. Algo que nos ha sorprendido ha sido la gran cantidad de puzzles que tiene. Hay puzzles más explícitos y otros más integrados en el propio diseño del nivel, pero vamos a estar constantemente teniendo que pensar cómo dar el siguiente paso. Lejos de hacerse tedioso, le aporta variedad al desarrollo y le sienta genial. Algo que consigue Monster Boy and the Cursed Kingdom desde el primer momento es entrar por los ojos. Artísticamente nos parece precioso, con personajes y escenarios diseñados con muchísimo buen gusto. Las animaciones están increíblemente cuidadas y todo se mueve y se controla perfectamente bien. La música no se queda atrás, con compositores como Motoi Sakuraba, Michiru Yamane, Yuzo Koshiro, Keiki Kobayashi, Takeshi Yanagawa y Haruka Shimotsuki, que han trabajado en juegos y sagas como Batten Kaitos, Golden Sun, Shenmue, Castlevania Symphony of the Night, Mario Tennis Aces o Streets of Rage, por mencionar algunas, y que revisan temas clásicos de la saga Wonder Boy para hacerlo sonar como nunca. Sobre la duración, a nosotros nos ha llevado unas 12 horas completarlo, explorando sin pararnos en exceso, pero puede extenderse algunas más si intentas conseguir el 100%. Monster Boy and the Cursed Kingdom nos ha gustado muchísimo. Es un título con un acertado sabor clásico, muy bien diseñado y muy cuidado en lo audiovisual. Se controla genial, siempre es divertido y está ofreciendo constantemente nuevas mecánicas para mantener el interés por el jugador. El único pero que podemos ponerle es que algunos escenarios o puzzles tienen un diseño mejorable y que los puntos de control no siempre están en el lugar adecuado. Pero por lo demás, es una aventura más que recomendable para los que disfruten con plataformas de acción clásicos.